Pues me toca a mí la enseñanza en este momento y mi tema se llama La misión de una mujer rendida a los pies de Cristo. Esta enseñanza yo la preparé para este evento en especial, pero le doy gracias al Señor que me permitió ir a Puerto Rico y a Chile a predicarla. Y de verdad que es una predicación que nos reta a nosotras como mujeres a saber cuál es nuestra misión aquí. Vamos a leer Jueces 21, el versículo 25. ¿Qué dice? En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Cuando Dios no reina en el corazón de una mujer, cada una termina siendo su propio Dios, su propia reina, su propia señora. Por tanto, cada una hace lo que mejor le parezca. En la vida de muchas mujeres existen los falsos propósitos, porque esos falsos propósitos provienen de la falsa virtud. Si me pidieran ahora, hoy en día, describir a la mujer de hoy, su filosofía actual y posmoderna, yo la describiría en cuatro términos: hedonista, nihilista, consumista e iconoclasta. La mujer de hoy está encaminada hacia eso. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es ser una mujer hedonista? La mujer hedonista, su meta de vida no es algo fuera de ella, sino que es ella misma. La satisfacción de sus deseos, la satisfacción de sus anhelos. La mujer hedonista se caracteriza por buscar cumplir sus propios sueños, pues eso lo considera su propósito en la vida. El placer se ha vuelto su valor. Entre más placer tenga la mujer, con más valor se siente. Por eso hoy en la mujer ya no hay remordimiento. Ya no hay culpa. Ya no hay culpa cuando la mujer adultera. Ya no hay culpa. Ya no hay culpa en las jóvenes cuando fornican. Ya no. Ya no hay culpa cuando se vive la libertad en el sexo. Eso es una expresión libre de sí misma. Eso es el pensamiento de una mujer hedonista. También se caracteriza hoy la mujer por ser consumista, por cuanto consume para su imagen, pues el valor de ella no es por lo que es por lo que hace y por lo que aparenta o tenga. Las mujeres hoy en día, la tendencia está mucho más fuerte en la imagen. Si no tienes una imagen, no eres nada. Si no tienes una posición, no eres nada. Al ser ella misma su máxima expresión, el máximo bien, ella lo va a exaltar, lo va a cuidar, lo va a consentir. La mujer consumista tiene el pensamiento de ser regalona con ella misma. Se regala mucho. Es que yo me merezco estas vacaciones, yo me merezco esto, me merezco esos zapatos, yo los necesito, necesito esto. La ética
El lema de ella es: la ética actual es la estética. El valor es lo que aparenta en su cuerpo, en su belleza exterior, y no en sus pensamientos o en su naturaleza misma. Ese es el pensamiento de una mujer nihilista. Consumista. La mujer nihilista, por cuanto carece de verdades absolutas, yo no sé lo que están viendo ahorita, si es la imagen en la pantalla, ella carece de verdades absolutas. Hace lo que quiere, porque cree lo que ella quiere. Por eso hoy en día hay tantos pensamientos diferentes en cada una. Es que si tú crees eso, sigue adelante. Yo te respeto, haz lo que tú quieras hacer. Que nadie te venga a decir lo que tienes que hacer. Si yo me siento bien, dice la mujer nihilista, yo lo haré. Tú no te metas en mi vida. Hoy la mujer es la que más está desvirtuando a la mujer a un objeto sexual. Es la mujer la que hoy en día está desvirtuando la maternidad. Las madres le dicen a sus hijas: no te vayas a embarazar, niña, no vaya a ser que te deje ese hombre. Ay, no, todavía no vayas a salir embarazada, te vas a esclavizar, hijita. Empiezan a enseñarles a sus hijas a desvirtuar la maternidad y el matrimonio en sí. Las conversaciones de mujeres casadas hoy en día es como: ay, casarse. Vos no sabes qué es estar casada, mejor así quédate. No te cases, podés hacer tu tiempo. Y empezamos a hablar de la amargura del matrimonio y no hablamos de lo hermoso que es el matrimonio. Es la mujer que está considerando el matrimonio sexista y que vas a estar subyugada, esclavizada, sometida. A la mujer ya no le gusta escuchar las enseñanzas de la sujeción. No es posible que nos tengamos que sujetar. No es posible que yo tenga que vivir bajo la autoridad que Dios ha puesto, que es mi esposo. Con todo esto ha entrado lo que es el lesbianismo. Y ha aumentado mucho más. Y es cuando la verdad de la palabra desaparece y la mentira empieza a gobernar la mente de la mujer. Y con ella empieza a gobernar las tinieblas y empieza en su mente la confusión. En la mujer empieza la confusión y por eso vemos mujeres confundidas, mujeres que no saben qué dirección tomar. Pero también está el pensamiento en la mujer iconoclasta. La iconoclasta es el rechazo y la oposición a toda clase de autoridad, a todo tipo de ícono social, matrimonial, espiritual y religiosos. Las hijas no ven como autoridad a sus padres, las esposas a sus esposos. Hoy en día los miembros de la iglesia no ven como autoridad a su pastor. Y mucho menos ven como autoridad a Dios. Porque para ellas no es absoluta. No les interesa. Ahora las hijas se casan a espaldas de sus padres. No les importa lo que piensen sus padres. Las hijas fornican por llevar la contraria a sus padres. Las esposas adulteran para vengarse del esposo. Si él te hizo lo mismo, yo lo voy a hacer también. La mujer ya no quiere casarse para no someterse a una autoridad. La razón por la cual
Las mujeres de ahora viven buscando ser ellas mismas, sin poder encontrar una identidad real, propósito, felicidad, pureza verdadera. Es porque todo eso lo están buscando fuera de Dios. Porque al cambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás, en el mundo la mujer se está condenando a vivir según las impurezas de su propia lujuria. Hacer a un lado a Dios de sus vidas las condenará y las hará sus propias diosas. Y eso es idolatría. Nos estamos adorando a nosotras mismas y por eso hay destrucción. Buscar fuera de Dios identidad y propósito solo produce una vida sin sentido. Esto es lo que descubrió el hombre más sabio que ha existido en la tierra y más rico. Y dice así, Eclesiastés 2, del 1 al 11. Entonces me propuse esto. Voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida. Pero esto tampoco resultó tener sentido. Descubrí que es una tontería pasarse todo el tiempo sonriendo. No hacer nada más que divertirse no sirve de nada. Así que decidí llenar mi cuerpo de vino mientras llenaba mi mente de sabiduría. Traté de hacer esa tontería porque quería ver si ese era el único bien para el que el ser humano podía encontrar para disfrutar en su corta vida. Entonces empecé a hacer grandes obras. Construí palacios, planté viñedos, cultivé jardines, hice parques y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice construir estanques de agua para regar los árboles en crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en mi casa. Tenía muchas posesiones, ganado, rebaños de ovejas, más que cualquiera en toda la ciudad. Junté mucha plata, oro, posesiones dignas de un rey. Los cantantes, tanto hombres como mujeres, cantaban para mí. Disfruté de lo que todo hombre puede desear, pues tuve relaciones con muchas mujeres. Me volví muy rico y famoso, más que cualquiera que hubiera vivido antes de mí. Además, la sabiduría siempre estaba allí para ayudarme. No me privé de nada que deseara, ni me negué ningún placer. Siempre conseguí lo que deseaba porque me sentía feliz con todo el trabajo que hacía. Pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido y que uno no gana nada con lo que hace bajo el sol. Se dio cuenta que nada tenía sentido. Nada. Lamentablemente la mujer de hoy así vive y piensa. Sus aspiraciones no son sino las cosas sin sentido. Por eso es impresionante ver que en una cultura en donde se exalta el ego a la mujer, hay mayores casos de frustración, dolor y tristeza, soledad, confusión, como nunca antes. La pregunta es, ¿es esta clase de vida que Dios quiere para usted? ¿Cree que para esta clase de vida sin sentido es que usted fue creada? La respuesta es no. Nosotras no hemos sido creadas para eso. Para andar en búsqueda del placer y andar viviendo sin sentido. Cuando una mujer practica eso socialmente, es el fin de una nación. Una mujer llena de muchas virtudes, de muchos dones, pero si no cumple su misión, solo es un adorno en el mundo. Podemos ser mujeres ejemplares, podemos tener una empresa y tener un nombre. Podemos aparentar una moral intachable, podemos ser mujeres muy inteligentes, con un buen comportamiento, superando obstáculos, mujeres que les ha ido muy bien en la vida, teniendo un buen matrimonio, buenos hijos, buen trabajo,
Y probablemente todo lo que hicieron y construyeron para ser felices, teniendo sus ideales ahí, los he cumplido. Pero todo eso probablemente lo lograron sin Cristo. Y eso no le da la gloria, porque lo hace para ella misma y no para la gloria de Dios. Todo valor separado del mensaje de la cruz se vuelve un antivalor. Lo mismo sucede con las virtudes. Una virtud separada de Cristo, una mujer no rendida a los pies de Cristo como su fuente, ya no se considera virtud, sino que se considera vicio. Porque ella lo que busca no es glorificar a Dios, sino glorificarse a ella misma. Toda moral separada de las Escrituras es vicio. Toda moral, por más que usted quiera cumplirlo y verse bien, pero si está separada de la palabra de las Escrituras, eso es un vicio. Por eso les animamos a regresar a la palabra, rendidas a sus pies, para que conozcamos al verdadero Dios. Necesitamos las mujeres a Cristo exaltado en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. En cada esfera social necesitamos a Cristo. No sé si usted es una ama de casa, ahí se necesita a Cristo. Yo creo que todas tenemos un hogar, ahí se necesita a Cristo. En su trabajo, no solo es aquí en la iglesia donde usted va a venir y va a poner en práctica la palabra cuando está sirviendo. Es en su hogar, en su empresa, en el lugar donde usted trabaja, en todas las esferas sociales. Tiene que estar presente Cristo. Pero para eso nosotras necesitamos arrepentirnos ante Él. Y eso solo lo podemos lograr a través del Evangelio en nuestra vida. El fundamento principal de la virtud de una mujer, de la mujer que está rendida a los pies de Jesús, es Cristo, el mismo Cristo. Por eso es que Dios realza la virtud de una mujer, pero ¿por qué realza la virtud de la mujer en la Biblia? ¿Por qué Dios realza eso? Porque la misión de la mujer que está rendida a los pies de Jesús afectará al mundo entero. Entonces, ¿cuál es esta misión que tenemos nosotras como mujeres? Ser discipuladoras de naciones. Las mujeres virtuosas rendidas a los pies de Jesús producen hijos virtuosos, hijos piadosos. Y cuando los hijos crecen, son esos hombres que van glorificando a Dios y van produciendo naciones virtuosas, naciones que se rinden a los pies de Jesús, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo la mujer cumple su misión de ser cuidadora, de ser sustentadora y de ser ayudadora. Lo que nos explicaba nuestra hermana, de ser es ser. De por sí la naturaleza de la mujer es cuidar, sustentar y ayudar. Ella es fundamental para el plan de Dios de redención. Y a los pies de Cristo las mujeres somos llamadas a formar familias sanas, familias fuertes, llenas de vida. Ya que a los pies de Cristo su función es importante, es de fortalecimiento, se fortalecen las naciones. El Señor nos ha enviado a discipular a todas las naciones y enseñar a hacer todo lo que Él nos mandó. Eso no solo se lo designó a los pastores o a alguien con llamado.
nos lo designó a todas nosotras. Y esto lo vemos claramente en la Biblia cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Él le dio la orden que todas las naciones conocieran y se sometieran a estos mandamientos. Y le dijo así en Éxodo 19:3. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Cuando dice así dirás a la casa de Jacob, la casa de Jacob, el significado es el hogar en sí, incluye la esposa y los hijos. Y cuando habla de los hijos de Israel, está hablando del hombre adulto. Dios le ordenó a Moisés que a quienes primero tenía que enseñarle sus mandamientos era a las mujeres que criaban a sus hijos en sus casas y luego a los hombres mayores. ¿Pero por qué? Porque la vocación principal de la mujer es ser maestra. Es ser maestra de las naciones, maestras de la gloria de Dios a las naciones y futuras generaciones. Por eso la mujer tiene un alto impacto en la sociedad. Por eso la mujer no puede menospreciar su función de ayudadora. No puede menospreciarse y decir, ¿qué voy a hacer? Y como decía ella, me voy a quedar como espectadora. No podemos quedarnos pasivas porque tenemos ese llamado para la gloria de Dios, su grandeza para las futuras generaciones. El orden era así: los adultos enseñaban al pueblo y las mujeres a los niños, quienes en el futuro serían el pueblo. Rendidas a sus pies, así se va a llenar el mundo de su voluntad, llenándola del evangelio, llenándola de la vida de Cristo a los pueblos y naciones, para expandir su reino aquí en la tierra. Por eso este mandamiento dice lo siguiente, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. La instrucción la da el padre, y eso se refiere a la disciplina. Pero la dirección, cuando lo está hablando aquí el proverbio, era la Torá, la enseñanza de la Torá. Es decir, que Dios designó a la mujer la enseñanza de la ley de Dios a los niños. Ellas tenían que enseñar la Torá, la ley de Moisés, a todos los hogares. Igual es ahora, solamente que con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser maestras de nuestros hijos, maestras para las futuras generaciones. Yo les comentaba hace tiempo a las mujeres de aquí, de la iglesia, yo les decía que me habían invitado a un programa de televisión y era el Día de la Mujer. Y antes de que me pasaran a mí, pasaron a una feminista a hablar que cómo había surgido, que el abuso de la mujer, cómo estaba, que los hombres machistas y todo. Y cuando yo pasé, dije, Dios mío, o sea, me hubiera gustado quizás que me pasaran antes a mí que a ella. Pero la presentadora me decía, sí, pero es que los hombres son unos grandes machistas, hay que hacer que ellos cambien. Y me empezó a decir un montón de cosas en el aire. Y yo le decía, pero ¿quién le enseñó a ese hombre a ser así? Es el modelo que nosotras damos, es nuestro testimonio. Nosotras a veces estamos orando, quiero hijos piadosos, ya no quiero estos hijos rebeldes, ya no quiero estar lidiando con estos cipotes que andan corriendo. Y todavía le decimos, no seas malcriado, no seas gritón. Pero nosotras somos las primeras en ser eso. Ellos nos ven pelear, ellos nos ven guerrear, ellos nos ven contestarle mal a nuestro esposo. Y ese es el modelo que están siguiendo. Nosotras somos las maestras de nuestros hijos. No es el colegio, no es el vecino,
Nosotras somos las maestras de las futuras generaciones. Mujeres llamadas a enseñar el Evangelio de Cristo, a donde sea que usted esté. Nosotras tenemos la virtud de Cristo en nuestro corazón. Todo lo que encierra Proverbios 31 es Cristo. Sin Él nosotros no vamos a poder ser la mujer virtuosa. Y nos vamos a frustrar. El Señor es maravilloso porque nos creó con el propósito de tener la bendición de ser ayuda de mi esposo, de nuestros esposos, como ayuda idónea a edificar familias. No menosprecie eso. Muchas de las mujeres entran en estrés, pero ¿por qué en la Biblia sale que tengo que ser ayuda? ¿Por qué no me puso antes a mí? Miren, es un gran privilegio que nos llamen ayudadoras. Mujeres que edifican familias virtuosas y sociedades fuertes. Por eso cuando una mujer permanece a los pies de Jesús, se convierte en maestra discipuladora de naciones y entiende que su función es ser esa maestra para sus hijos. Porque al discipular nuestros hogares estamos discipulando las futuras generaciones. Al anunciar la paz a nuestros hijos y las buenas nuevas en nuestros hogares, estamos anunciándoselo al mundo entero. Nuestros hijos, eso es lo que van a hablar en sus colegios. Nuestros hijos, eso es lo que va a compartir con sus compañeros. Romanos 10, 14 al 17 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo queremos que nuestros hijos aprendan la palabra? ¿Cómo queremos que nuestros hijos se entreguen al Señor y sean niños y niñas piadosas? ¿Cómo queremos que nuestras hijas no sean vulgares y estén siendo arrastradas por la sexualidad si no nos tomamos el tiempo de enseñarles? A veces los dejamos solos. A veces los dejamos que otro los lleve, los ande y les enseñe. Y no nos tomamos el tiempo de caminar junto a ellos. Es nuestra misión enseñar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Es nuestra misión discipular a nuestros hijos e hijas, a todo aquel que vive en nuestro hogar. Es nuestra misión presentarles el Evangelio para que no sean confundidas y se mantengan firmes. Miren cómo están los jóvenes. Creo que la tendencia de los jóvenes hoy en día es más iconoclasta. Ya no quieren sujetarse, se están rebelando. Pero para que ellos se mantengan firmes y poniendo en alto la palabra de Cristo, la palabra de Dios, tenemos que enseñarle. Mateo 5:16 dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A veces nos preguntamos, sí, o sea, yo voy a discipular a mis hijos, está bien, pero yo no tengo la esperanza ni creo que mi nación vaya a florecer. En la soberanía de Dios, en las manos del Señor, está el que podemos pasar 20 años en mucha más crisis, o si Él quiere, a través de nuestros hijos, poder transformar una nación. Es como el ejemplo de Ginebra en 1530. Hubo una Ginebra vergonzosa, con una reputación de ser la ciudad más hedionda y asquerosa de Europa. Muros agrietados, calles llenas de basura, excremento humano por donde sea, olores de vómito, vino agrio, orina perfumada,
perfumaba el ambiente, mucha delincuencia, mucha prostitución. ¿Cómo está nuestro país ahorita? ¿Cómo estamos ahora? Que da miedo salir a la calle. Mucha gente se está yendo a otros países porque ven la inestabilidad. Nadie quiere vivir aquí. Nadie quiere venir aquí. Está catalogada como una de las capitales más violentas del mundo. Tenemos una fama. En los periódicos, 50 muertes por día. 50. Pues así estaba Ginebra. La pregunta entonces es, ¿cómo pudo una ciudad tan terrible hacerse tan próspera? ¿Cómo fue posible que un lugar sumido en la ignorancia acabara recibiendo tantas instituciones prestigiosas que quisieran llegar ahí? Donde querían mandar a sus hijos a estudiar. ¿Saben qué? Los reformadores se dedicaron a predicarle a la gente a arrepentirse y a confiar en Dios. Se propusieron a edificar una ciudad fundada en la palabra de Dios. Los reformadores enseñaron al pueblo a lavar su mundo con la palabra de Dios y la oración, como Pablo enseñó en 1 de Timoteo 4, del 4 al 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Toda la creación de Dios puede ser santificada. Estos hombres reformadores contemplaban la vida como una realidad integrada. Cualquier empleo podría ser un llamado de Dios. Acepté este empleo, un llamado de Dios. El culto a Dios no estaba reservado solo para el día domingo. No solo el día domingo voy a adorar a Dios, sino que a donde sea que estuviera. El trabajo era hecho con excelencia durante el resto de la semana. Era también adoración. Cada cosa que hacían le daban gloria a Dios y Él era exaltado. Su servicio era para la gloria de Dios, no para su propio beneficio. Los reformadores creían que Dios es soberano de la vida pública y privada, que los verdaderos discípulos rendían todas las cosas a la dirección de Dios. No lo hacían por razones egoístas, o por enriquecerse más, o por codicia. Todo lo hacían porque tenían un gran propósito: llenar la tierra de la gloria de Dios. Yo no sé en qué trabaja usted, si es maestra de un colegio, si es empresaria, si trabaja para el gobierno, si tiene su restaurante. ¿En qué trabaja usted? Sus empleados ven cómo usted glorifica a Dios por medio de su trabajo. La forma de hablar, la forma de expresarse, ¿es indiferente a las necesidades de las personas que están alrededor suyo? Voy a volver a repetir la frase que dijo ayer Carolyn: una mujer que está a los pies de Cristo tiene que servir a los demás. No podemos separar a Marta y María. Y una mujer que sirve a Cristo no puede dejar de estar a los pies de Dios. Mujeres rendidas a sus pies forman familias centradas en Dios, naciones centradas en Dios. Cumplamos nuestro propósito, nuestro deber de discipular. Tenemos que tener el conocimiento de Dios, de su palabra, porque es desde adentro, en nuestra vida, aprendiendo, rendidas a los pies de Dios, hacia afuera. Ese va a ser el resultado. Empezamos por nosotras, luego vamos por nuestros hijos, luego seguimos con nuestras vecinas, con nuestros amigos y en el trabajo. Mujeres
discipuladoras de naciones que han impactado por generaciones. Déjeme contarle de una mujer llamada Sara, una mujer cristiana que se caracterizaba por ser hospedadora. Cuando Caroline decía que tenemos la posibilidad de enseñarle a los demás, cuando los recibimos en nuestras casas, ser hospedadora. Ella tenía el llamado que Dios le había hecho a su esposo, entendía ese llamado. Y en los momentos donde su esposo estudiaba la palabra, ella se dedicaba a enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuál fue su más grande aportación al reino de Dios? Su familia, sus hijos, sus nietos. Ella comprendió que su feminidad, su matrimonio y sus hijos estaban frente al rostro de Dios. Si ella vivía a los pies de Dios, ella quería que sus hijos estuvieran a los pies de Cristo, frente al rostro de Dios. Ella tuvo una prole, un linaje consagrado a Dios, de tal magnitud que por varias generaciones ella influyó en Estados Unidos. En solo un periodo de 150 años del matrimonio de Sara salieron 13 rectores de universidad, 65 catedráticos, 100 abogados, 30 jueces, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 gobernadores de estado, 3 alcaldes, un vicepresidente de los Estados Unidos, líderes del sector financiero, de la banca, de comercio e industria. Más de 100 misioneros transculturales. Todos ellos estaban consagrados a Dios, piadosos y temerosos de Dios. ¿Y ella quién era? Sara, la esposa de Jonathan Edwards. Él fue uno de los más grandes teólogos, filósofos y pastores de Estados Unidos. Él escribió libros, predicó muchos sermones y fue parte importante del gran avivamiento de los Estados Unidos. ¿Fue esto un accidente? No. Sino fue un producto de una mujer llena de las virtudes de Cristo, rendida a sus pies, edificando sobre la enseñanza bíblica. Y eso se fue transmitiendo de generación en generación. Esta fue la época, una de las épocas más prósperas y bendecidas de los Estados Unidos. Probablemente ella no sea una mujer reconocida para esa nación por su belleza, ni es reconocida quizás por las revistas Time, ni es reconocida como la mujer más poderosa e influyente de los Estados Unidos. Actualmente quizás ella ni, nadie se acuerda de ella. Quizás no tenga una estrella en el paseo de la fama, pero sabemos que fue una mujer rendida a los pies de Cristo Jesús. Porque su ejemplo nos debe de animar a nosotras las hijas de Dios, que solo estamos como peregrinas para proclamar y exaltar las virtudes de Cristo en esta nación, en El Salvador. Marcando la diferencia como mujeres, llamadas a transmitir esas virtudes de generación en generación. Porque si nosotras, las que estamos aquí, las que somos hijas de Dios, perdemos nuestro propósito, el mundo va a mantener su corrupción. Y si apagamos nuestras voces, entonces la oscuridad seguirá gobernando al mundo. La forma de cambiar una nación, una comuna, una sociedad, es que nos infiltremos en la piedad, en la justicia y en la santidad. No es peleando, no es reclamando derechos. No es así. Miren, muchas de nosotras venimos, queremos aprender. ¿Y dónde están nuestras hijas ahorita?
¿dónde están nuestras hijas? O muchas preferimos mejor que, es que la niña tiene un compromiso, tiene un almuerzo con amiguitas, mejor que se vaya para allá y yo me voy a la iglesia. Es que no, la niña tiene que ir o el niño tiene que ir a estudiar a su colegio, pero no los queremos traer a que aprendan la palabra, a discipularse con los jóvenes de la iglesia. Preferimos pagar una cantidad de dinero para que nuestros hijos sean profesionales. Preferimos invertir nuestro dinero para que nuestros hijos tengan una imagen, un estatus. Preferimos pagar vacaciones y llevarnos a nuestros hijos y dejar de perder de recibir la palabra. Preferimos otras cosas que la palabra. Pero ¿qué va a pasar con el espíritu de tu hijo? Tu hijo no se va a salvar porque tú vengas a la iglesia. Tu hijo no lo va a salvar la profesión. A tu hijo no va a tener una entrada para conocer al Padre Celestial por tener una imagen o un buen trabajo o un buen salario. Y muchas madres decimos: ¿y por qué pasas tanto estudiando la palabra? ¿Por qué te estás preparando en el instituto bíblico? Estás desperdiciando tu vida. ¿Por qué le estás enseñando a otros? ¿Por qué estás discipulando a otros? Estás perdiendo tu tiempo en vez de estar trabajando o buscarte un buen trabajo. Queremos invertir en eso, queremos pagar todo lo del mundo, pero no queremos que nuestros hijos estén rendidos a los pies. Decimos: ay, qué lindo, estoy embarazada, voy a tener un bebé, el bebé nace, qué hermoso, mi bebé tiene 2 años, qué lindo, pero ya cuando tiene 5 años, ¿y ahora qué hago con este niño? Dale el iPad, ponele un jueguito, dale la televisión, que vea una película de 2 horas para que yo descanse. Y va creciendo y cada vez el niño, uno va más ausente y no está ahí con él, enseñándole. Y después, hay que ir a dejarlo, ay, que se vaya mejor, que se vaya a cenar con los amigos, vámonos nosotros. Porque yo quiero tiempo de diversión, yo quiero tiempo de placer. Y Dios nos ha llamado a discipular, a sentarnos con ellos, a escucharlos, a reírnos, a pasar momentos con ellos, contándoles nuestras experiencias, nuestras pruebas. Que ellos vayan aprendiendo lo que Dios nos va enseñando día a día. Pero no queremos eso para nuestros hijos. Cristo tiene que ser su suficiencia. Cristo es el todo suficiente. Cristo debe de ser lo único que necesitemos en nuestra vida. ¿A quién tenemos nosotros sino a Jesús? Fuera de Jesús, no tenemos nada. Ese debe de ser nuestro anhelo. Fuera de ti no tengo nada, Señor, y no quiero nada. No quiero sexo con hombres, no quiero placeres, no quiero nada. No quiero prestigio, no quiero imagen. Solo te quiero a ti. Entre más dulce sea Cristo, más amargo será el pecado. Entre más usted conozca a Jesús, más amargo. Y mire, va a salir corriendo, no va a querer estar ahí. Va a decir: yo no pertenezco a esto. Yo te quiero a ti, yo no te quiero deshonrar a ti. No, por su esposo usted va
a dejar de ser adúltera, no por el amor que usted tenga a su esposo. Pero cuando ama a Cristo, usted deja todo eso. Las mujeres debemos de regresar a nuestro Creador, a conocerlo y a tener un pensamiento y una perspectiva de la mujer anclada en las Escrituras. Usted tiene que andar con las Escrituras, pero anclada. Que si cada decisión que tome, ¿qué dice la Biblia? Cada problema que pase, ¿qué dice la palabra? O cada situación, cada dolor, cada problema, cada pleito, aún los pleitos que ha tenido con sus hermanos, con sus hermanas. ¿Qué tú me quieres enseñar a mí, Señor? ¿Qué dice la Biblia de esto? Hacer a un lado la emoción y ver que Dios es soberano y permite todo para exponer lo que hay y Él irnos limpiando. Tenemos que estar ancladas en las Escrituras y no en las filosofías de la cultura moderna. Por eso les digo a las mujeres de Guatemala, a las de República Dominicana, a las de Chile, a las salvadoreñas: nosotras no somos de esta cultura, somos contracultura. No se debe de conformar con lo que se dice de lo que es ser mujer. Solo hay una mujer, la que dice la Biblia. Deje de andar pensando en que así somos las salvadoreñas, peleoneras, y las chilenas son choras, bravas, eso significa brava, y las dominicanas relajas, fiesteras. No, nosotros tenemos que ser el reflejo de Cristo. Nosotras somos esclavas de Cristo. Y en la época de los esclavos, el esclavo se distinguía por la vestimenta. ¿A qué amo pertenecía? Y se miraba la vestimenta de cada uno de ellos y se decía: él es el esclavo de fulano de tal, por el tipo de vestimenta. Si nosotras somos sus hijas, si nosotras somos sus esclavas, nuestra imagen tiene que mostrar, nuestra vestimenta tiene que mostrar quién es Él. Debemos de regresar a nuestro Creador, arrepentirnos y creer en Jesús. Créale a Jesús que Él sí puede transformar su vida. Él es su Salvador. Si tú no eres una mujer rendida a los pies de Cristo, tus hijos no lo serán. Porque solo puedes llegar a ser una mujer rendida a los pies de Cristo Jesús, arrepintiéndonos de vivir con esos argumentos y esas falsas filosofías. Arrepentirnos de vivir solo pensando en nosotras mismas. Arrepintámonos, mujeres, de nuestro nihilismo, de nuestro consumismo, de ser iconoclastas. Creamos que Jesús transforma nuestra vida. Resucitó, murió y nos atrae con lazos de amor, porque quiere que seamos suyas. Mujeres del Salvador, seamos maestras de naciones, maestras de esta nación. Mujeres de Chile, sean maestras de su nación. Mujeres de Guatemala, igual. Discipulemos nuestra nación, aferrándonos a Cristo, a su vida, a su muerte, a quién es Él, que lo conozcamos, que lo amemos y que de verdad vivamos el Evangelio. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar.